Cerca de 200 expertos internacionales abordan en la Universidad Politécnica de Valencia hasta el próximo viernes las últimas novedades, futuras aplicaciones y retos del sistema de navegación por satélite europeo Galileo. Hemos conseguido declarar los servicios iniciales de Galileo. Después de muchos años, desde diciembre del 2016, Galileo ya es una realidad, ya está operacional, ya se utiliza en los móviles, ¿no? Yo diría el segundo hito, haber conseguido que todos los fabricantes de móviles del mundo incorporen en sus nuevos modelos el sistema Galileo. Hemos conseguido realmente ser ese segundo sistema de referencia contra GPS y realmente en pocos años vamos a estar en miles de millones de usuarios. Galileo resulta ya clave para estudios en las más diversas áreas y en un futuro no muy lejano aportará muchas más ventajas en nuestro día a día. Lo que me va a garantizar es una mayor precisión, incluso con criterios de integridad. Es decir, si el sistema falla, se me avisa. Y yo podría obtener, a través de Galileo, mayor precisión que el que nosotros utilizamos a lo mejor en los smartphones. ¿Con qué objetivo? Pues aplicaciones de ingeniería, aplicaciones de agricultura de precisión, aplicaciones comerciales. El otro servicio que va a proporcionar es el servicio público regulado. Ese servicio es propio de la administración. Es decir, va a proporcionar una serie de beneficios a todo lo que es la gestión administrativa en cuanto a navegación y transporte que actualmente no existe. Eso significará que si, por ejemplo, yo cojo una ambulancia, le meto un sistema al servicio público regulado y quiero que navegue por una ciudad para que vaya al accidente de la forma más óptima posible, ese servicio me va a ser capaz de proporcionar lo que actualmente no lo puede hacer, porque el GPS sabemos que si falla no se te avisa. Cuando el sistema Galileo esté a pleno rendimiento, la constelación completa será de 30 satélites, tendrá una cobertura global y ofrecerá un servicio continuado en el tiempo. Pase lo que pase con GPS, Europa va a tener un sistema de navegación. Nuestros móviles no se van a interrumpir, el transporte aéreo podría seguir funcionando, nuestros trenes, nuestros coches, transacciones bancarias, en fin, el 10% de la economía europea que depende de la navegación por satélite, gracias a tener nuestro propio sistema, está protegido. Pero a nivel de usuario, el hecho de tener las dos constelaciones a la vez, GPS y Galileo, tiene grandes ventajas. Todos nos ha ocurrido estar en medio de una ciudad con edificios altos y perder la señal GPS. No hay suficientes satélites, hay un mínimo de 4 necesarios para poder navegar. El hecho de tener Galileo a la vez que GPS y que se puedan utilizar conjuntamente, lo que llamamos interoperabilidad, hace que eso ya no ocurra. Hay tantos satélites en vista que ya no se interrumpe. Las precisiones son mucho mejores. Podemos utilizar aplicaciones como el guiado de coches automático, ¿no? Gracias a Galileo y con avances que estamos haciendo podemos llegar incluso a precisiones del orden de centímetros. A conseguir este objetivo contribuyen también investigadores del Consorcio Espacial Valenciano. Como desafíos, en primer lugar es completar la constelación durante esta década, ¿no? Tenemos ahora 18 satélites en órbita, lanzamos 4 en diciembre, 4 el año que viene, ya tendremos 26. Hemos de llegar a ese número mágico de 30, es el número perfecto, 24 más 6. Este es un desafío, conseguirlo antes de 2020. Y yo diría que un desafío importante es, estamos trabajando ya en la segunda generación de Galileo, conseguir combinar el mantener el sistema en operaciones con modernizarlo, para realmente convertirnos, y en eso queremos hacer, en ser el sistema de navegación más importante del mundo. Desde estos laboratorios, ubicados en la UPV, se trabaja en la evaluación de diversos componentes del sistema de satélites Galileo. Aquí lo que testeamos son sobre todo los componentes y equipos que van ubicados en la etapa de salida, que es la etapa que maneja mayores niveles de potencia en el satélite. Es cierto que es una etapa clave, porque si la señal que emiten los satélites pues no tiene el nivel de potencia adecuado, obviamente el servicio que se presta es peor o puede llegar a interrumpirse. Es una contribución clave, pero es cierto que es una contribución en una de las etapas del satélite. Sin duda es necesario testear otra serie de componentes y subsistemas que integran estos satélites para que funcionen correctamente.